Ya, que, que cada época eh, eh, ha tenido sus drogas, eso está claro. ¿Por qué esta época, esta sociedad de ahora, tiene estas drogas, señor Escotado? Bueno, los hombres siempre han tomado drogas y siempre las han tomado para aumentar su libertad. Tanto frente a la apatía, como frente al dolor, como frente a una mente robotizada por la rutina. Siempre han tomado. Tienden a tomar cada vez más. La razón de que ahora se tomen más y que dentro de 20 o 100 años se tomarán todavía mucho más es en parte que al circunscribirse el espacio exterior al tener cada vez menos espacio necesitamos aumentar el interno esto como filosofía en profundidad es lo único que hay es decir, Eso es como por una quiere decir por una eh, insatisfacción por el no todo lo que puede ser tiende a ser todo lo que está en potencia tiende al acto. Entonces, en el hombre en potencia está actuar químicamente sobre sobre su poder de decisión y su poder de comprensión de las cosas. El hombre lo ha hecho siempre, pero lo irá haciendo cada vez más porque la química se ha desarrollado y porque al desarrollar la química se crea el proyecto de jugar con nuestra mente como un pianista con un teclado, es decir, ejecutar entonces maravillosas sinfonías o rapsodias o sonatas con la libertad que da saberse la partitura, pero con la posibilidad también de saltársela aquí y allá. O sea, los hombres toman drogas simplemente para ser más libres.